Y nos al 3 a Sataldía, Nema, a hablar de energía solar. Pero de hecho, tenemos al 3 a Rafa Montaud... que es gerente de la empresa Solage. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Set al Día... Eh, las ventajas eh, de la energía solar respecto al resto de, de energías. ¿Cuál sería? Porque sería muy importante que todos empezásemos a utilizar este tipo de energía. Buenas noches, Carles. En primer lugar, darte las gracias por, por recibirme aquí en tu programa. Y bueno, la energía fotovoltaica o la energía solar, como me preguntabas, y sobre todo la principal ventaja que le veo es la accesibilidad a la que tenemos todos. Es decir, que Hay otro tipo de... de, de cosa, no de energía, sino de generación de energía, por así decirlo, que puede ser la eólica o la nuclear o la hidráulica y demás, pero es bastante inaccesible. Yo la energía fotovoltaica, la principal ventaja que le veo es que es accesible para todo el mundo, cualquier persona en su casa. En una finca de vecinos, en una nave, en estos estudios, en cualquier parte podemos poner una instalación de energía fotovoltaica y generar la propia energía que vamos a consumir. ¿Energía fot fotovoltaica y energía solar es lo mismo? Bueno, es que dentro de la energía solar está la energía eh, térmica, por así decirlo, que sería la que se utilizaría, es convertir el, el, la energía del sol para calentar líquidos y luego la energía fotovoltaica sería para producir electricidad. Serían las dos. O sea, dentro de energía solar diríamos que está la térmica y la fotovoltaica. ¿Y es muy caro instalar un sistema para la energía fotovoltaica o energía solar en casa? Bueno, pues la energía en foto... casa, Porque mucha gente estará pensando, sí, nosotros lo tenemos eh, fácil, ¿no? Conseguir esa, esa energía, pero a la hora de la instalación, por ejemplo, es muy cara, muy aparatosa. No, la verdad es que es bastante sencillo. O sea, nosotros lo que estamos intentando es ofrecer una solución que, que se ajuste a las necesidades en función del consumo que tenga cada uno. Y hacer una instalación para cada uno. Si es una vivienda particular, pues dimensionada a las necesidades que pueda tener esa vivienda. Y si es una nave que tiene un mayor consumo, pues ajustada a eso. Pero es bastante sencillo de poner. No tiene ninguna complejidad. Y luego, en cuanto al precio que me preguntabas, vamos, yo te diría que tenemos cifras de, de empresas, por ejemplo, a las cuales se les hace un estudio de energía fotovoltaica y tiene una rentabilidad del 400-500%. Es decir, se le instala. En un corto plazo de tiempo, 6, 7, 8 años, ya la han pagado. Con el ahorro de, de, de consumo de luz que, que se han ahorrado, ya han pagado la instalación. Y como esto tiene una vida útil que es más de 30 años, porque la garantía que le damos de, los, de la instalación es de 25 años. Uh -huh. Y la vida útil excede los 30 años, con lo cual la, la pagas con creces y la recuperas. Y la electricidad no para de subir. La, la expectativa para el año que viene es que vuelve otra vez a subir. Te voy a dar un dato, Carles. Desde el año 2004 hasta el año 2016, el precio de la electricidad aquí en España se ha duplicado y sigue subiendo. Y, pues En alguna medida, si te puedes ahorrar un dinero y dices, oye, me pongo una instalación, me genero mi propia energía, es energía que sé que es renovable, que es energía que es respetuosa con el, el medio ambiente. ambiente. Oye, yo me pongo una instalación y ya está. Y dejo de pagar el, un montante de luz, y en el caso de particulares. Pues impuesto eléctrico, impuesto, el IVA y demás, y todos los impuestos que lleva asociados. O sea que al final, por todos esos beneficios que nos estás contando, Rafa, estaríamos ante la energía o una de las energías del futuro, ¿no? Bueno, yo más que la energía del futuro te diría que la energía del presente. Lo que pasa es que aquí en España sí que es cierto que como hubo un boom aquí hace unos años, porque se subvencionaron la energía fotovoltaica y una subvención y, y hubo un boom en cuanto a construcción de parques, eh, no se ha difundido, por así decirlo, lo suficiente dentro de lo que sería el. El usuario, el, el particular, el residencial, el, en las industrias, en el terciario y todo esto, no ha habido un, una difusión muy amplia. Pero te diría, por ejemplo, en Italia, el 80% de las instalaciones que tiene Italia uh -huh. eh, son instalaciones que están en, en residencial, industrial y terciario. Y sin embargo, España no lleva ni al 20%. ¿Y por qué no termina de cuajar en España? Porque no se le dio la difusión necesaria. ¿Y por qué no se le ha dado ah, la difusión? Está, ah, nosotros ahora estamos dando difusión. Nosotros ahora estamos dando difusión. Pero no, cre 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 creció un poco al albor de las subvenciones y entonces se construyeron muchos parques y demás. Uh -huh. Pero España es el país de la Comunidad Económica Europea con más radiación solar. No hay país de Europa que tenga más sol que nosotros. Eso te quería preguntar si eso beneficiaba Alemania? al final para poder sí, instalar. Sí, totalmente, o sea, cuanto, evidentemente cuanto más sol, más generación tienes. Pero por ejemplo Alemania tiene ocho veces más fotovoltaica que nosotros. Es una cosa bastante incomprensible. El año pasado en Estados Unidos yo sé el dato más o menos de la cantidad de instalaciones, bueno de instalaciones no, el montante de, de potencia instalada en Estados Unidos. Y el año pasado, si consideramos un, un equipo, un campo de fútbol de Primera División que tenga 600 kilovatios, el año pasado en Estados Unidos se es si han instalado 25.000 campos de fútbol, o sea, para iluminar uh -huh. se han instalado paneles fotovoltaicos para iluminar 25.000 campos de fútbol de Primera División. O sea, es decir, no es la energía. O sea, en España sí que tenemos que correr un poco y es nuestra energía eh, que tenemos que saber sacarle provecho. Igual que hemos sacado provecho al sol en las costas y el turismo viene a España porque tenemos un gran sol y a partir de ahí hemos desarrollado un turismo. No, vamos, el país que tiene un, más sol de toda Europa no tiene sentido que seamos de los últimos o estemos a la cola en cuanto a su aprovechamiento. Cualquiera puede realizar una instalación de, de este tipo de, para conseguir este tipo de energía en casa, me refiero porque tú me has hablado de, de campos de fútbol, son espacios muy, muy grandes, para alguien que viva en una casa de 50, no, no, 60, sí, no, 70 no, no, que que metros que cuadrados. Nosotros, nosotros desde Solats lo que hacemos es, en primer lugar, es dimensionar. ¿Qué necesidad puede tener eh, el interesado? Es decir, ya sea para, oye, que lo necesito, pues desde un agricultor que quiere para bombeo solar porque sirve para, para, para llenar una balsa, por ejemplo, de agua y a partir de ahí luego regar cuando él quiera, o puede servirle a una industria o un terciario, un restaurante o lo que sea, a una vivienda particular o una pequeña casa, es decir, a una comunidad de vecinos. Nosotros dimensionamos qué necesidades puede tener esa... Esa instalación, y decir, oye, pues a lo mejor te este necesita seis paneles o que este necesita veinte. Y nos, bueno, nosotros lo que hacemos es un llave en mano íntegro. Y luego le damos un servicio de monitorización para que con una aplicación de móvil él pueda ver qué cantidad de energía está generando, cuánta está aprovechando. Porque luego al final hay que cambiar un poco los hábitos de consumo. Es decir, si nosotros antes eh, teníamos las tarifas esta eléctrica, Carles, que decía, voy a poner a la hora por la noche, que es cuando me sale más barato. Sí. Claro, si tú te pones una instalación fotovoltaica. Tienes que cambiar un poco tus hábitos de consumo. Es decir, no es que te salga más barato durante el día. Es que si tienes paneles fotovoltaicos en tu casa, es que te sale gratis. Tú pones la lavadora a las 12 de la mañana y es gratis. Es decir, la lavadora te cuesta gratis. Y luego ten en cuenta que hay un, hay un factor que yo creo que se va a imponer en los próximos años, que es el tema del coche eléctrico. Uh -huh. Y yo creo que va a tener una incidencia muy directa en también en el desarrollo de la energía fotovoltaica. Porque al final, si tú tienes unos paneles y tu coche es eléctrico, pues claro, es que. Tu, tu gasolina va a ser gratis. Eh, Hay cada vez más, más demanda de este tipo de, de energía sí, sí. En, en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Sí, sí sobre todo más que nada. Eh, por un, un factor económico, que es el que estábamos comentando anteriormente, es que Carles. El, el que sea renovable es muy importante, pero y yo luego, creo que, el, que la el, vertiente... el vecino lo que piensa también es un poco en el bolsillo. Sí, sí no, ¿no? Piensa, no, es que tiene las dos cosas, Carles. O sea, tiene tanto la vertiente ecológica, sí. es decir, de, de cuidado con el medio ambiente, puesto que es una energía que es respetuosa con el medio ambiente, tú te la pones y ni contaminas ni nada, te autogeneras auto tú y te autoabasteces tú. Y luego. Eh, es, es el dinero que te ahorras. O sea, uh. es decir, que, evidentemente tienes dos factores. Oye, ¿qué es el impuesto al sol? Bueno, el impuesto al sol yo creo que es el, el, el impuesto que no se cobra que más daño está haciendo dentro de lo que es la energía fotovoltaica. Porque el, el, el impuesto al sol no se está cobrando, se aprobó, pero no, la ley que desarrolla la aplicación, por así decirlo, del impuesto al sol no, no, se, ha des, no se ha hecho, está recurrida en la comun Comunidad Económica Europea, con lo cual no se está aplicando. Entonces, es un puesto que todo el mundo habla del impuesto al sol, la mayor parte de la gente no sabe ni lo que es y no se está cobrando. Pero el impuesto al sol no hace más que grabarte el caso de que tú tuvieras una instalación bastante grande y quisieras verter y obtener un dinero por el vertido que te sobra. Uh -huh. Es decir, yo ahora genero una cantidad de kilovatios hora y para financiar mi instalación lo que hago es verter el excedente. Entonces, por verter tendrías que pagar una tasa y ese es un poco el, el caballo de batalla pero yo creo que el impuesto al sol lo que está haciendo es alejar un poco a la gente porque le da un poco como de miedo no dice no la energía fotovoltaica y entonces no está el impuesto al sol y la gente te dice el impuesto al sol pero es que yo creo si que no se cree que el impuesto al sol es pagar por las placas solares que, que, que te pones pero, en casa realmente no, pero que tú te pones una instalación y si tú te lo vas a consumir tú en tu casa o en una vivienda de vecinos o una industria es decir mm. una industria puede poner pues, una instalación que esté dimensionada al consumo que él realice porque tiene unas máquinas y dices Oye, y ahora el consumo X, pues yo le pongo una instalación para que ese consumo de X, luego necesita X más Y, se le pone X más Y, no tiene por qué verterla. O sea, si lo he entendido mal, es penalizan un poco o, o evitan que tú hagas ne negocio con la energía que te sobra. No es negocio, o sea, eh, el tema es que para tú verter en el mercado, hay un mercado diario que es donde se comercializa la electricidad, entonces cualquiera que tuviera una instalación la podría verter, de un tamaño de, sí. evidentemente de instalación, pero verter la, por verter la, la electricidad ahí... Tendrías que pagar una especie como de tasa, que no se está aplicando. O sea, hay mucha, muchas empresas hoy en día que tienen un excedente, lo vierten, obtienen una remuneración y no se les está cobrando. Para que nos quede claro, entonces, eh, la persona que, que tiene una familia, cuatro miembros, una, que vive en una casa unifamiliar y que se quiere poner unas placas solares para empezar a consumir energía solar, no se le va a aplicar el impuesto no, a eso. No, no, no. Tiene. Es, es como si que impuesto al gasoil, que es una tasa que aquel que tenga un coche de diésel no sé por hacer algún no sé pudiera obtener un beneficio con ese coche entonces en caso de que lo vayas a obtener te pagarás una tasa pero no se aplica o sea es decir que no no existe o sea el impuesto al sol ahora mismo hace mucho ruido y hace mucho daño para el sector fotovoltaico la verdad Rafa Montagu, gerente de la empresa Solats muchísimas gracias. gracias que vaya tícales. todo bien gracias